tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Edumanía. Me da mucho gusto saludarles una vez más. Y como siempre, le damos las gracias por este espacio al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundarias Técnicas. Y hoy vamos a iniciar nuestras cápsulas de miscelánea pedagógica. Y en esta ocasión, y se integra al equipo de Edumanía, Nelly Rodríguez. Nelly, bienvenida. Hola, Lore. Buenas tardes. Gracias. Pues Nelly, vamos a hablar hoy de un tema que es crucial para iniciar, yo creo que cualquier práctica educativa frente a clase, sea esta presencial o virtual, que son las estrategias didácticas. ¿Qué son las estrategias didácticas? Bueno, como estrategias didácticas podríamos hablar de la forma en la que se planea el acto de enseñanza-aprendizaje, pero específicamente hoy nos vamos a enfocar a la planeación didáctica, que es lo que incluye estas estrategias, justamente. Podríamos decir que la planeación didáctica es la forma en la que el enseñante, ya sea en un espacio formal, no formal, virtual, planea que un grupo de personas logre un aprendizaje en cierto tiempo a través de ciertas actividades, usando ciertos recursos y además evaluando el efecto de esa actividad. Eso es bien interesante. Para que podamos decir que la planeación didáctica es efectiva, deberá de cumplir con cinco elementos. Debe de tener objetivos, es decir, ¿qué se quiere lograr? Debemos de saber qué se quiere enseñar. Y esto puede ser un contenido teórico, puede ser un contenido práctico, incluso podemos hablar ahora de contenidos emocionales, ¿no? Esta parte de la educación emocional. También debe de incluir la forma en la que estos contenidos van a ser enseñados y aprendidos, es decir, estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje. Igualmente debe de incluir actividades de evaluación para medir el efecto de estas actividades sobre los aprendices y finalmente debe de cubrir un tiempo determinado. Es decir, el acto educativo no se puede extender, no puede ser eterno. Uh-huh. Bucle que no acaba, no, debe de estar en tiempos. Considerando esas cosas, muchos autores en la actualidad proponen como ciertos tips para que sea efectiva esta actividad. Me parece que dos son los fundamentales, pero vamos a dar otros tips para ello. El primero, toda planeación didáctica debe de enfocarse en el aprendizaje, ya no en la enseñanza. Hoy la pregunta que nos tenemos que hacer como educadores es, ¿cómo aprende mi alumno? No cómo lo debo de enseñar yo, es cómo aprende mi alumno. ¿Cuál es la forma más efectiva de aprender este contenido o este contenido en este grupo específico de personas? Es fundamental para la planeación didáctica. Aquí te quiero hacer una pregunta. Esto es muy complejo y se me viene a la cabeza pensar, digamos, cuando tienes un grupo donde tienes diferentes alumnos, por supuesto, que todos traen diferentes niveles cognitivos. Y entonces, ¿cómo lograr los comunes denominadores cuando tienes a veces un grupo tan desigual, ¿no? ¿Cómo lograr eso en una planeación didáctica? Puedo hablar de dos elementos fundamentales. Uno va a ser una evaluación diagnóstica en la que justamente vamos a conocer no solamente el nivel de conocimiento, sino también el nivel de madurez cognitiva, el nivel de experiencia. Incluso podríamos valorar el nivel de motivación de este grupo. Cuando nosotros tenemos esa información, entonces puedo yo diseñar estrategias, actividades, incluso definir contenidos en función de las necesidades de mi grupo. Esa sería una. Y la otra, que cuando nosotros planeamos, justamente debemos de planear para la diversidad, que es uno de los requisitos de la planeación didáctica. Y esto incluye que se deben de realizar actividades para que los chicos capten la información por sus distintos canales, esto es kinestésico, auditivo y visual, también que sean para los diferentes estilos de aprendizaje activos, pragmáticos, teóricos pero son cuatro estilos. O sea, es decir, una vez que tienes información, tú puedes decidir el tipo de actividades que se hacen y hay muchas actividades que cubren varias necesidades. De hecho, hoy no podríamos hablar de planeación didáctica para un solo tipo de aprendiz. Ya no se puede, justamente por las necesidades reales en la educación. Hoy tenemos diferentes personas de diferentes orígenes con diferentes historias y lo considera la planeación didáctica. Pues si me permites hacer una pequeña conclusión sobre un tema que es amplísimo, pero que finalmente nos has dado los primeros tips, ¿no?, para poder resolver una estrategia o plantear una planeación didáctica, es bueno que el profesor, antes que nada, la maestra, el profesor, deben de hacer un diagnóstico y de ahí partir para la planeación didáctica.
Sí, podríamos decir que sí. Y en el último de los casos, si no se puede, porque nos falta el tiempo, yo puedo hacer una planeación en la que tengo una idea general de lo que quiero hacer, pero tiene que ser flexible. Ese es otro requisito. Tiene que ser flexible. Y cuando vaya recopilando esta información a través del tiempo, nos vamos adaptando. Eso al final puede dar un resultado muy positivo, quizá no el esperado, pero va a ser muy positivo, porque los chicos van a sentir que fueron atendidas sus necesidades. Pues Nelly, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lindo día. Muchas gracias. No dejen de vernos.